Sí, mire, para esto salió una convocatoria la semana pasada, el martes, para la renovación del Comité Municipal del Subsemoc. Para esto, pues ya días antes me habían comentado algunos trabajadores, se arrimaron conmigo que se iba a participar para brindarme su apoyo. Yo estuve sondeando a la gente y se me hizo bien participar. Ya yo preparé mi gente, busqué la gente que va a apoyar en mi comité. Y pues bueno, juntamos toda la documentación como corresponde, nosotros respetando los estatutos internos del Supremo, y ya estando preparados entre semana, pues ya el registro lo hicimos el viernes. Para esto, durante la mañana del viernes tuve mucho hostigamiento por parte de algunos integrantes de una planilla, donde no querían, fueron a decirme que si se aceptara una para integrar una planilla de unidad nada más, que ya los demás habían aceptado, todos que además faltaba yo el que aceptara, y entonces yo les comenté que yo no aceptaba planillas de unidad porque nunca me ha gustado eso, aparte de que le estábamos violando los derechos a los trabajadores de emitir su voto y más que nada elegir a quien lo vaya a representar. Ellos me dijeron que si querían me daban. Dijo, platíquelo o piénselo, les damos chance hasta aquí al lunes o martes, hasta que no hay respuesta. Para esto ellos no sabían que yo ya estaba preparado. Yo les dije que me dieran chance de platicar con los compañeros que integramos la planilla. Pero no, pues ya ese día yo me acudí a la ciudad de Zacatecas a hacer mi registro al comité ejecutivo, ahí con la Comisión de Honor y Justicia y Vigilancia hicimos nuestro registro, y a partir de hoy vamos a comenzar las precampañas para que la elección se va a efectuar el 26 de este mismo mes. Vamos a tener nada más esta semana para promover el voto. Es para todos los compañeros sindicalizados, es para todos en todas las áreas. En todas las áreas tenemos que promover el voto, porque en todas las áreas somos integrantes del sindicato, afiliados al sindicato.